dice señora, si vamos a ir a enseñarle. La señora se lo fue, mira. Venga, señora, venga, la vamos a ir a enseñar. Mire, amor, requete, acuérdese. Bueno, si quiere, le vamos a enseñar, si no pierde su dinero. A usted, si a nosotros no nos... No, si usted no vaya, yo siempre me voy a ir. Sí, pero no reconoce, no va a reconocer la gente, solo mi chimpayate sabe quiénes son los que le quitaron. ¿Cómo le dijeron a usted, hijo, cuando le quitaron el pisto? Me dijeron que era falso ese dinero. Ay, que me le vieron a reticar, a requete bruto, mi viejo. Ay, Dios, venga, si mi niño. ¿Qué no está bien? Ah, pues sí, esto, mira. ¿Puedo imaginar quiénes han sido? Porque... Vámonos, sí, vayan, vámonos, porque lo va a enseñar, porque... Ay, sí. Mire, esté acusándome a mi niño y él, sabiendo que nosotros, como le digo, somos riquitos humildes, no andamos con esas cosas, robándole a la gente, ¿eh? Sí. Pero nosotros, pues honradamente trabajamos por ganar el sueldo. Sí, yo lo sé. Yo pido. Pero hay que regresar. Ya no anda. Aquí hay una chirinita. Espérate. No, pues papá, no me mordes. Ayúdame. Este güelú le parece tamal en... Parece tamal en diciembre. Está dejando la puta. No. Vaya por vos, te ganes. Ya pueden retirarse, ya pueden retirarse. Marta y Sofía, vamos a la playa. No, hoy sí voy a poder tener lo que yo tanto quería, mira. Quédese con el cambio, pero retírese, por favor. Vaya, retírese. Ay, claro, yo digo que tengo que dejarle con una gilet. Es que sí, es. Porra. No llegaron. Suficiente. No, 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 porque después que me la llega a ver, para yo decir, no, 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 porque siento como que tiene anillo, ¿eh? Se la lleva. Aquí está, ¿eh? Pues déjame el vuelto, pues nomás lo saquizamos. Mamacita, pues. Ay, mi amor, quédate con el cambio. Pero creo que le gano, viejo. ¡Ay, compadre! No. Este era suerte, viejo. Usted bolsió al pupito y yo bolsió al morenito. Pero yo tengo más que vos. Sí, pechita, sí. Yo tengo más, mi bebé mamotón y vos, los tres. No está aquí. Ahora no me hice misa. No, viejo, ya estamos cabales. Ya, yo me voy a comprar un barco con él. Yo me voy a comprar una tornado. Uy, un tornado se lo va a llevar a ver para hoy. Tal vez a vos, porque no pesa. Venga, te vamos. ¿Cómo está quitando eso, Fuegarrito? Felicidades, Carlito. Carlito es mi vida. Carlito es mi chirada. Va a ser papá, Carlito. Va a ser papá. Estos son los riquitimañotas. Mire su dinero, ¿dónde ha quedado? Mire, tan riquitibolo esto. ¡Ay, señor! ¡Mi dinero dónde está! ¡Ay, revolciémonos! ¡No! ¡No! ¡No anda nada! ¡Mire, de zapatos le lleva a la niña! ¡Quizás tiene una hija! ¡Le lleva zapatos!
Mire, señora, lo que se han gastado el pisto, ¿y eso? Qué barbaridad, yo quiero mi dinero. Ay, pues sí, mire usted. Y usted qué cara de banco los avisos, fue pues, mejor el 10. Ay, vestido. Ustedes le quitaron el dinero al niño. ¿Estás seguro? ¿Y qué es eso? ¡Mire! Dinero. No así le dijo al niño que era dinero falso y mire. Pareja, ah, no, yo no soy amante de nadie. Usted no va a coraje, pues. ¿Y cómo es la que iba, no iba a pasar en el invierno, compadre? Ay, sí. Ay, no. Sí. Está viva, desgraciada. Ah, está embarazada. Mire, ¿qué te dame el dinero? Que yo soy banco, sin vergüenza, denle el dinero a la muchacha. Dice que embarazada. A ustedes le quitaron el dinero a mi chimpayate, miren. Está embarazada. Denle el dinero que le gustó al niño. Pidiéndome dinero, usted ya me está embarazada. Vaya a pedirle piso a Carlitos porque le. Ya la conocen entonces a estos hombres. Ay, ya por eso le están ganando así. Deja que lo echemos una siesta. Imagínate, tú y yo la plata. Yo no tengo ningún dinero para la... ¡Ajá, riquitibolo! ¡Su fiesta si lo han ido a rechupar esto! ¡Yo no tengo! ¡Señor! ¡Dele el dinero a la muchacha, señor! Yo no tengo. Deme ni... el dinero, hombre. Mi vieja que me anden pidiendo pisco. ¿Sí es que no le estoy pidiendo pisco a su vieja? Se me va retirando porque yo... Si bien me amagaba ese zapato, yo no soy ningún papá todavía. ¡Ay! El papá de Carlito, el que... Regáleselo. Y usted si no sabe, no hable. Yo no sé si va a ser para dos. Pero por si acaso, agárreselo. Ay, señor. Estos están hablando de riquito y patroncito, quizás. Yo el dinero quiero. Que le quitaron a él. Mira bien el niño, él es mil. El dinero que le quitaron a él. Ay, no me está agarrando el pelo, vieja. Riquitín, vieja, no mi vida. Yo no le he quitado piso a ni un mocoso, así es de que... Compadre, ¿por qué lo está amagando, pues? ¿Estás seguro, mijo? ¿Qué es eso? Dice que ustedes se lo quitaron. Ellos me dijeron que era falso. Ay, revividor. Pues claro que sí, es falso. Y usted es la mamá de la criatura. Con mucho orgullo, este es mi chimpayate, ya ustedes son riquitimañosos. Sáquenle la semilla de mango que tiene en el galillo porque no se le entiende bien lo que dice. ¡Mi pete, chimpayate! ¡Está mirando tanto así! ¡Yo me le estoy pegando así! ¡Así, calle también! ¡Ya, ya! ¡Yo quiero el dinero! ¡Con razón! ¿Cuál dinero crees? Pues yo no estoy embarazada. ¡Ay, señor! ¿Qué pasa? Es que usted está confundida. ¡Mire, qué ahorita no sabe lo que le quitaron al niño! A quien le tiene que pedir piso es a Carlito. Compadre, pero no va a dar nada. Ay, hasta India se ha abusado. Hasta India no lo pasa bien. No, yo soy. Ya está el dinero, pues. Yo respeto a Carlitos, así es de que a mí me ande manoseando porque yo a Carlitos lo respeto. No, anda requitinado ellos en la bolsa, señora. ¿Qué yo no sé el de dinero? Qué dinero. Yo ese dinero lo quiero. ¿Usted quiere el dinero? Sí, el dinero que le robaron a mi chimpayate, que le hicieron saber que estaba falso. Compadre, deme el dinero, pues, compadre. Usted me ha quitado mi dinero, compadre. Usted démelo a mí, compadre. Usted me ha quitado el dinero, compadre. El dinero quiero yo. Nosotros también. Yo quiero ese dinero. ¿Y ustedes se lo quitaron al niño, pues? ¿Por qué me está hueveando mi pisto? Él es el pisto. Yo no le he quitado nada. Ahora dicen que usted es la mañosa, es mante sin vergüenza. Ustedes solo. Dame el dinero. Yo no tengo ningún. No se deje que lo toque, que nosotros respetamos a Carlito. No me esté tocando, pues. Nosotros respetamos a Carlito. ¿Dónde está el dinero, pues? No, no. Otro. No, no, no. Esa india lo que quiere es una manzadita como la que le pegó a él, don Carlito. Don Carlito. Le dejó con una limpa, compadre. Ese don Carlito le va a quitar todo eso. Yo, mi dinero, primero. Ahora es la del día, papá. Yo hoy no me bañé, fíjate. Si usted le nota. Pero dicen que el que no se baña.
fiesta. Y dicen que, bueno, no sé. ¿Dónde son? Yo había dicho que robarle un bolo no es malo. No, es malo el que lo haga. Como ellos no entienden, entonces uno va. Y además que como le digo yo, que le dije, que llevamos pito. Que cuesta. Mira, ¿sabes qué quiero yo comprar? Con este me voy a echar una chorrocola. No es malo. Ah, sí, pudre los huesos. El patrón, don Carlito, dijo que si te tomas una Coca-Cola te vas a contar 20 pesos. Pues no. No es malo. Pues sí, pero como este no lo pongo un Carlito, este es obra de caridad que nosotros hemos hecho. No, pero es malo. A mí me dijo. Que me da risa a mí mismo, obra de caridad. ¿Vas a creer que yo hable o? Dele, le voy a dar permiso. Mi permiso, yo rápido lo puedo conseguir. Fíjate que no, yo quiero. ¿Sabes qué quiero echarme yo? Dele. Yo quiero echarme una limonadita. Limonada, no. Con esto me voy a comprar una limonada. Ya, espérate, ya con esto voy a comprar comida chatarra. Sí, no me está diciendo que la, ¿sabe qué? Traiga. Este piste lo voy a alzar. Sí. Pésteme. No, pues. No, fíjate. Allí vamos a andar juntos con el pito piense en algo más como liberal, como en algo más grande. Sí, por pensaba ejemplo, en un carro que no, sea así, ¿ves? Una bruto, una carretilla. ¡Ah! ¿Con qué jalan arena? ¡Sí! Vaya, ¡sí! Para que usted piense más como ya más adelante, en un futuro. Sí. Una bicicleta, triciclo. Por ejemplo, va, es mi meta. ¿Quieres que te diga algo? Mi meta contigo es tener. No, algo. Este pito, luego yo tengo una chanchita que se llama. Este. Fiona. No. Aquella. Se llama chanchita. Ay. Así, güey. Igual está. Raro. Este qué raro. Ponete las pilas. Vaya, pero. Así de que el dueño del pito soy yo, pues. Porque yo se lo voy a alzar, me conste, usted no se preocupe, ¿sabe qué? Caramba, ¿qué? ¿Qué? Él piensa que le voy a dar este pis, cuando él me ande diciendo que se lo devuelva, yo le voy a decir que la chunquita se me juega con un barrar. Es que a ustedes que todos los chistes les estoy contando. ¿Qué le pasa a usted? Nosotros no tenemos. ¿Dónde tiene dinero de la muchacha que me le quitó al niño? ¡Shhh! ¡Calla! ¡Qué tío abusivo! ¡Abusivo! ¡No, no! ¡Es abusivo tocando! ¡Abusivo! O sea, porque ahí me está pegando. ¿Por qué me está tocando mi manto, pues? Como si yo fuera haciendo mocoso, pues se anda. ¡Pelen el dinero a la muchacha! ¡No sean cobardes! ¿Y dónde usted le acaba de decir? Ay, sí. ¿En el banco, pues? ¡Ay! ¡Tan rechistosito! ¡Dele el dinero a ella! ¡No se publique ni la mujer! ¡Yo no tengo ningún dinero! ¡Ay, sí, cochino! ¡Yo no tengo ningún dinero! ¡Pues véyeme si yo mando pito! ¡Es que a ustedes se aprovechan de una muchacha tan humilde, ustedes, o sea, riquito y malo, denle el dinero. Estoy llegando. ¿Y qué le hicieron? ¿Por qué le quitaron el dinero al niño? Él dice, ustedes me dijeron que era falso. ¡Guarden! Pero usted lo recogió. O se lo quitó a la muchacha, pero yo. Yo no, pero yo no sabía que en el banco. No, si vaya, pues si vos tienes dinero, muchacha. A mí no me esté tocando porque también yo soy chorado. Sí, la muchacha sí fue triste porque a ustedes le volvieron el dinero. Pero no sean así. Para el banco, ya. Robin, alguien dijo. No me esté tocando. A mí usted no me acerque por. ¿Por qué no? Mañoso, borracho, mañoso no es. Ah, no, no,
es mañoso, le robó, no le robó un regalo de dinero al niño. No, es mañoso. Usted será muy india, pero usted muy honrada, ¿verdad? ¿Usted le ha robado el dinero al niño, pues? Yo no. Yo le creo a él. Que le dé reata vergüenza. Usted, le a ver a dónde día querías hacer, lo haría andar. ¿Quién se lo ha de meter? ¿De qué vamos a realizar? Y eso no es nada, porque un descuidito de esa india me tocó la bomba. ¿Y usted qué anda tocando a mi marido, ah? ¿Y qué anda tocando? Que yo sepa no toqué nada, solo una gran bolsa. Eso es solo mío.